Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí, que llevo muchísimo sin meterme en la eShop, hoy tenemos aquí ofertas de Nintendo Switch. Vamos a estar aquí en la eShop, vamos a mirar un poquito lo que hay. Realmente me parece que no hay ahora mismo ninguna promo en marcha en concreto, pero una cosa que quería comentar, para los que no lo sepáis y os mole el tema de juegos en Switch, estamos ya, tened en cuenta, en el último año probablemente, ¿no? De vida de la máquina. Entonces, casi que en cualquier momento que te metes en la store, en la eShop, siempre hay un montón de juegos de oferta. Entonces, bueno, vamos a meternos ahora un poquito a ver lo que hay. Ya digo que lo que son las grandes sagas, lo veis por aquí, ¿no? Por los grandes exclusivos de Nintendo, de Switch en este caso, pues no están en oferta, que hay algunos momentos del año en los que a lo mejor le meten aquí un, no sé, 10, 15 euros de rebaja a todos estos juegos. No es el caso ahora mismo, pero si nos metemos en la eShop y nos venimos aquí a mejores ofertas. Claro, fijaos, ¿vale? Aquí hay 2.500 juegos en rebaja. Hay un poco de todo, siempre suele haber muchos indies en rebaja. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece bien, que lo he estado pensando, porque estos son muchísimos títulos, es imposible. Vamos a filtrar un poco aquí lo que sería. Mira, por ejemplo, vamos a hacer algo que es que vamos a establecer un precio máximo y un precio mínimo. Entonces, precio máximo, vamos a ponerlo en 15. Por tanto, abarcaríamos el rango de precio de 10 a 15. También abarcamos este de aquí. La duda la tengo en si meter también de 2,5 a 5. ¿Metemos esto también? ¿Metemos este rango también? Esto sería de 2,5 a 15. Entonces yo creo que aquí ya. Pero estoy viendo cosas ya. Vale, estoy viendo cosas. Podríamos abarcar y entonces la lista queda reducida a 1.200, que son muchísimos igualmente. Pero aquí ya podemos echar un vistazo a algo mucho más concreto, si os parece bien, ¿vale? Así que bueno, mira, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar. Vamos a ir abriendo por aquí cosillas. No vamos a abrirlo todo, pero vamos a abrir un poquito por aquí de lo que nos vaya cuadrando. Sí, precios ahí que no están nada mal. Mira, por ejemplo, aquí Dragon's Dogma. Este es el primer Dragon's Dogma. Para la gente que no quiere gastar todavía dinero en el 2. Llevo 30 horas en el 2. Me está gustando. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando. Aunque se me está haciendo un poco bola últimamente. No por nada, sino porque es un juego denso. Es un juego denso en el cual hay que repetir mucho, que hay que hacer mucho desplazamiento. Puedes hacer viaje rápido, pero la idea del juego es también que vayas moviéndote a lo largo de los caminos y te van saltando combates y todo esto, ¿no? Bueno, pues está bien, la verdad que el juego está bien. Y lo digo porque el primero es un poco un planteamiento similar, pero claro, mucho más partido. Blasfemos por ahí sin fallo. Resident, vamos a abrir por aquí en esta primera página lo que vea más interesante. Vamos con este también. Y este también de aquí. Un poquito de todo, ¿vale? Venga, yo creo que con esto podemos irle tirando. A ver, Monster Hunter Rise. Yo este juego lo compré cuando salió en Switch. Le metí bastantes orillas a Monster Hunter Rise. No me parece tampoco el mejor Monster Hunter de la historia. Pero bueno, está bien. Por 10 euritos no es una mala opción, ¿vale? No es una mala opción. Aquí, bueno, vamos a ir poniendo, si queréis, imágenes de galería. No sé si conocéis la saga Asterix y Obelix XXL. Esto arrancó en los tiempos de GameCube. Son jueguecillos de combate de acción, ¿vale? Es combate en tiempo real. Te van saliendo pues ahí por los típicos soldados enemigos. Gráficamente están bien. Hay por ahí un recopilatorio de estos juegos, si no me equivoco. Me parece que hay un recopilatorio de XXL 1 y 2. Bueno, simplemente lo comentamos un poquillo por si os mola el universo de Asterix y Obelix. Pues que sepáis que estos juegos no están mal del todo. Hombre, por 3 euritos tampoco hay gran drama. Suponiendo que luego no te convenza del todo, pues tampoco está mal. Ya insisto que estos juegos creo que tienen edición física. Pero bueno, Final 7, esto no es el remake, obviamente, esto no es Final Fantasy VII Remake, eso no ha salido en Switch, pero esto es el original, el clásico, en una versión que es la que está en todas las plataformas, ¿no? Esto está en Steam, está en Xbox y tal. A ver, si alguien no ha jugado nunca Final 7 y quiere probar el clásico, que siempre es una buena opción y nunca es tarde, pues no lo veo mal del todo. 6 euritos tampoco es ningún disparate de precio, pero bueno, uno correcto sin más, ¿no? Este sí me parece, como digo, muy interesante para toda la gente que le haya picado la curiosidad con el tema de Dragon's Dogma 2. Yo creo que sería una opción que paséis por aquí primero. En primer lugar, porque 5 euros es un precio baratillo.
En segundo lugar, porque de lo que os parezca este juego, ya sabéis lo que esperar del 2, porque en realidad sí que es verdad que entre el 2 y el 1 hay muchas similitudes un poco en el planteamiento de juego, en el tempo de juego, ¿vale? Es un juego que también se puede comparar un poquito quizá con, en algunas cosas al menos, con Elder Scrolls. O sea, son juegos de rol occidental, pero con la calma, ¿sabes lo que te digo? No son juegos para tomártelo ahí deprisa, no, no, son juegos para ir con la calma, para ir poquito a poco, tienen una historia que tampoco suele ser el punto fuerte, ¿eh? Este pues tiene cosillas de historia que están bien y tal, pero básicamente al final lo que estás haciendo en la gran parte del juego pues es misiones y moviéndote en el mapa y tal, así que bueno, este como digo no lo veo mal y hombre, y no ha envejecido mal este juego, ¿eh? No ha envejecido mal este juego para nada. Eso sí, esta versión específicamente, que es la versión ya mejorada, ¿vale? Dark Arisen es la versión mejorada, así que perfecto por ahí. Blasphemous, un clásico, además un juego hecho aquí en España, como sabéis. Y bueno, pues por este precio lo veo bien. Aquí quiero comentar una cosa importante. A ver, yo sé que este tipo de juego a la gente le mola tenerlo. Le mola tenerlo. Pero con este porcentaje de rebaja, tampoco pasa nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final no hay por qué tenerlo todo en formato físico. Yo también tengo juegos en formato digital y no pasa absolutamente nada. A lo que quiero llegar es a que cuando hay un porcentaje de rebaja tan importante, yo no lo veo nada mal y no hace falta que os gastéis. Es que no sé por cuánto estará el primer Blasphemous para Switch, pero que puede estar por 30, 40, no lo sé. Pero por este precio podéis perfectamente tirar por la parte digital, no hay ningún fallo y está perfecto, ¿vale? Bueno, esto, definirlo, esto es como un, no sé decirlo, voy a decir un Souls-like, pero no es tanto un Souls-like, es un acción-plataforma, vamos a decirlo así, con el género clásico, acción-plataformas en 2D, sí que es verdad que hay enfrentamientos contra bichos bastante gordos y todo el tema. Pero bueno, es un juego que además tiene un trabajo artístico increíble, se ha hecho un trabajo muy importante con este juego, también con la segunda parte, aunque a mí personalmente, y me mantengo en lo que ya dije hace meses, me gusta un poquito más el primero. No sé si por el factor sorpresa, no sé si por, no lo sé. Es verdad que el 2 tiene algunos pequeños cambios en el desarrollo del personaje, pero yo me quedo con el primero. A mí el primero me mola más, ¿vale? Bueno, esto es el remake del primer Resident. Este es el juego que salió originalmente en GameCube. Y que luego ha tenido esta versión HD Remaster que está en todas las plataformas. Esto salió en primer lugar, salió hace ya muchísimos años en PlayStation 3. Salió también en PC, salió en Xbox, ¿vale? Pero esto es para Switch. Y es una buena plataforma. 10 euritos, no lo veo mal. Teniendo en cuenta el juego que es, lo ideal sería que estuviera por 5. Ya lo sé. Un 75% de rebajas es lo ideal. Pero teniendo en cuenta el juego que es y que la versión original del remake es de GameCube, tiene sentido comprarlo en Nintendo, en una consola de Nintendo. Y bueno, es un precio que tampoco tiene. Vamos, no os vais a arrepentir. Si alguien está dudando y tal, dice, este nunca jugó al primer Resident, no sé qué. Esta es la mejor versión del primer Resident, la versión remake, obviamente. Y, o sea, la versión remake, el remaster de la versión remake, que es esto. Que no lo tienes en Switch y lo tienes en otra plataforma. Como digo muchas veces también en este tipo de vídeos de oferta, aquí hoy estamos con Switch porque hace muchísimos meses que no me metía a echar un vistazo por aquí, pero que las recomendaciones y los juegos que vamos a ir comentando aquí los puedes comprar en PC o en PlayStation o en Xbox. La gran mayoría van a ser multiplataformas, ¿vale? Así que. Pero sí, es la mejor forma de jugar al primer Resident, en esa versión remaster HD. Vale, esto es el remake del primer Star Ocean. Está por ahí también circulando el 2, ¿vale? El 2 que, por cierto, lo conseguí no hace mucho. A mí estos juegos me parecen una pasada. O sea, que hayan hecho remakes de estos juegos me parece una cosa chulísima. Esto a poquito que os gusten los JRPGs es incuestionable. O sea, ya veis además el trabajo artístico que se ha hecho por 6 euritos. Esto está estupendo. Esto, si os gusta el rol, lo veo estupendo. ¿Cuánto ocupa? 4 gigas ocupa esto en la versión de Switch. Muy bien. Ahí está. Vamos con Alex Kidd. Este es un clásico total de los 8 bits, ya lo sabéis, un clásico de Sega, en este caso Master System. Es una versión que puedes alternar entre los gráficos, pues, de la versión original y los gráficos modernitos, que son estos que estamos viendo aquí. Me parece un juego muy chulo. Es verdad que es un juego quizá un poquitín complicado en cuanto a ciertas cosillas. O sea, para empezar, el control. La gente que no conozca el clásico, porque esto es un plataformas puro y duro. Es verdad que hay minijuegos, y ahora hablo de esto, pero es un plataformas en resumen.
Es cierto que son plataformillas complicadas. Es un juego difícil, tiene algunas zonas del juego que tienen picos de dificultad altos. Pero bueno, además de eso, luego también incluye minijuegos, que son estos enfrentamientos contra, bueno, pues contra piedra, papel, tijera y luego Janken, que es el boss final. Y bueno, pues son enfrentamientos que tienes a lo largo de la partida y que, bueno, pues están bien, le dan un toque distinto, es piedra, papel, tijera, ¿vale? Luego también esta versión moderna de X incluye lo que se llama el torneo Janken Pong, que es un torneo en el cual te enfrentas a todos los bosses uno detrás de otro, es como un pequeño extra, es como un boss rush, para entendernos, y que está también, está bastante guay, ¿vale? Así que eso por ahí también. Vale, vamos a la página 2. O sea, es un clásico. O sea, es un juego que a quien le gusten los clásicos de plataformas no tiene mucho fallo tampoco, ¿vale? A ver, vamos a mirar por aquí. Mira, este por aquí. Sí, que esto es clasicote también. Vamos a ver si vemos alguna cosita por aquí. NBA 2K24. Lo que pasa es que la versión de Switch supongo que será bastante ratonera, ¿no? No tengo ni idea, pero vale, aquí, hombre, aquí estoy viendo un recopilatorio que ni sabía que existía. Vamos a abrirlo por ahí. Caballeros de la Antigua República, Bioshock, PGA 2K21. Hay bastantes cositas, ¿eh? Hay bastantes cositas. Vamos también a la página 3. Quiero abrir alguna cosilla más. Vamos a abrir alguna cosita más. Vamos a abrir aquí el episodio 1. Vamos a abrir. Muy divertido este juego, 2K Playgrounds. Vamos a abrirlo también por ahí. Estoy aprendiendo un poquito de todo, ¿vale? Pero veo que hay bastante material. Veo que hemos elegido buenos rangos de precio. Este está un poquito caro. Jedi Academy es de mis favoritos de la saga Star Wars, pero está un poquito bajo. O sea, un poquito alto. Tendría que estar más bajo en 5 por ahí. Bueno, miramos esto si queréis. Esto es un juego gordo. Buah, esto es Caballeros de la Antigua República. Ni sabía que existía este recopilatorio en Switch, ¿eh? Esto es Caballeros de la Antigua República 1 y 2. En español, que lo estoy viendo por aquí. Vale. Pues esto es interesantísimo, ¿eh? Bueno, estos son dos de los mejores juegos que se han hecho en la historia del universo Star Wars y también dos de los mejores juegos de rol occidental que se han hecho nunca. Hombre, por lo menos para quien le mole la temática, ¿no? Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble completamente, ¿eh? Estos dos juegos, estos son muchísimas horas de diversión. Sí. Nada, literal, no sabía que estaba este recopilatorio para. Pero esto existirá en formato físico. No, en formato físico al menos yo creo que esto no existe. Creo que esto no existe. Pero igualmente, o sea, por 12 eurillos. Esto está increíble, ¿eh? Insisto, para quien le mole el rollo. ¿Que quieres algo mucho más arcade y tal? Pues esto es un juego de carreras, muy arcade. Precisamente con los que hayáis visto el episodio 1. Las famosas carreras, ¿no? En las que competía Anakin Skywalker, pues posteriormente Darth Vader, pues estas son las carreras en las que competía, ¿no? Esto es un clásico de la época 128 bits, este juego. Bueno, clásico en el sentido de que es un juego que es bastante de nicho, pero vamos, que esto la gente que lo conocisteis y tal, sabéis que era un juego que se veía muy guapo. No vendió tanto, creo. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí vendió. Por lo menos la versión de Dreamcast a lo mejor sí que vendió bastante guay. Para lo que es la base de consolas que había en el mercado, ¿no? Así que bueno, carreritas ahí, ¿no? Para los que queráis echar un rato. Bueno, esto es como un poco heredero de NBA Jam, un poquito de NBA Street, pero más NBA Jam, que esto es con jugadores de la NBA. Es un, bueno, un juego de baloncesto súper arcade y está muy divertido. Ya digo que si os mola esta Kobe, la leyenda, si os mola NBA Jam, sobre todo, pues yo este os lo recomendaría también, ¿no? Estos juegos lo malo que tienen. Claro, esto es un juego de 2018. Esto es lo malo, que a nivel de comunidad online no debe haber prácticamente nada actualmente. Ese es el fallo que hay. Pero lo que es el juego y tal, para echarte. Lo digo porque, claro, está a 7 euros y medio, que está bien, pero por ese rango de precio te puedes pillar cosillas que están muy bien también, ¿no? Entonces ya, dependiendo cada uno de lo que busque. Vale, vamos con este juego. Esto es de. Claro, esto viene de la versión de 16 bits, si no me equivoco, ¿no? Sí. De la saga Assault Suite. ¿Cómo era? Assault Suite Linus, creo que era. Bueno, Assault Suite, que es una saga de los 16 bits, es una saga pues de juegos de mechas, juegos de acción muy bestias. Me refiero también con unos graficazos, ya lo veis ahí, ¿no? Esto aquí podemos ver incluso el tráiler, ¿no? Ahí está, ¿vale? Esto se ve mejor aquí. Es como Run and Gun, no tan pasado de rosca como otros juegos, pero bueno, ya lo veis un poquillo, ¿no?
Tiene partes un poquito más shoot 'em up también, parte más de exploración. Esto me recuerda un poquito más quizá a Turrican, o sea, porque aquí estás explorando un poquito el nivel, ¿va? Así que bueno, no está mal, no está mal. Una propuesta de juego así clásica, 7 eurillos. Y aquí nada, lo que digo es que esto, claro, esto lo que pasa es que tendrá, yo qué sé, ¿esto qué tiene exactamente? Esto tiene mi jugador, o sea, me refiero a mi jugador y tal, porque My Team sí que lo tiene. Sí, juega en el paraíso, vale, My Team, mi carrera. Sí, o sea, pero me refiero, ¿tiene la ciudad? Es que no sé si esta versión de Switch tiene la ciudad. Que te digo una cosa, yo principalmente en este juego lo que juego es My Team. Y en todo caso mi carrera. O sea, mientras tengan la carrera y My Team, ya está. Pero claro, esto no sé cuánta gente lo jugará tampoco. La rebaja es gordísima, es una edición gordísima. 9 euros, supongo ahora por los playoffs y tal, pues lo tendrán ahí rebajadete. Bueno, no, no está mal del todo, ¿eh? Hombre, para quien quiera echarse unos partidos y su única opción sea... Nada, esto hay que abrirlo aquí. XCOM 2. Además, esta es la edición completa con todo. Veo que está rebajado individualmente. Vale, Caballeros de la Antigua República 1 y 2 están individualmente rebajados. Vamos a abrir este juego, que tengo entendido que no es la gran cosa la versión esta moderna que han hecho de Joan Mac, Caveman Ninja. Esto es lo que me mola de, esto es lo que me mola de Switch. Es un mérito que hay que reconocerle al catálogo de la consola, que es que se han rescatado muchos clásicos. Uno de ellos podría ser este, ¿no? De la época de 16 bits también y se han recuperado muchas de estas cositas. Spelunker, vale. Dragon Quest. Esto es del recopilatorio, pero estará por el recopilatorio, ¿no? De Dragon Quest 1, 2 y 3. Vale, voy a abrir alguno más, que solamente he abierto tres. Sí, estos que, claro, son los clásicos. A ver, yo to de todos estos clásicos, es que esto no sé si existe un pack con todos juntos. No sé si está, pero yo recomendaría. Vamos a abrir aquí Resident 4, porque ¿por qué no? Chrono Cross también por ahí, 10 euritos. Voy a abrir Metal Slug porque este juego está en la Store, pero no es fácil verlo de oferta, ¿eh? Este es el clásico, el original, el primero de todos. Ghost and Goblin Resurrection por debajo de 10. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vale, vamos a abrir esto. La colección de Final Fantasy Legend. Vale, vamos a ver estos juegos. A ver, a ver. Bueno, lo primero, para quien busque cientos de horas y la supervivencia de la humanidad, XCOM 2. Pero claro, el Collection esto incluye todo, ¿eh? Claro, incluye World of the Chosen, que es la expansión que salió, y todos los DLCs. Hostia, pues esto está gordísimo, ¿eh? Lo que no sé esto qué tal rendirá en Switch. Es lo que no sé. Lo digo porque esto mismo lo tenéis disponible en PC, seguro que también a un precio muy similar o incluso más barato. Dejo ahí la opción para que... Es que no sé qué tal será esta versión de Switch. Esto básicamente es un juego de estrategia, combate táctico, ¿vale? O sea, además es muy famoso el... No de este, sino del primero. Y no me refiero del primero de Enemy Unknown, que es la primera parte que salió en 2011 o 2012, me refiero del clásico, clásico, clásico. O sea, los de principios de los años 90. Esos juegos son muy importantes en la historia de los juegos tácticos, porque tenían en cuenta sistema de coberturas, porcentajes, pero porcentajes de acierto, porcentajes de críticos, y eran juegos en los cuales tenías que planificar muy bien lo que era cada movimiento, ¿no? Entonces son juegos muy rigurosos. A quien le mole la estrategia de plantear bien los combates y optimizar los recursos que tienes en combate y no hacer movimientos en falso y tal, este tipo de juego es 100% recomendable, ¿vale? Esto ya lo que digo, claro, esto tiene unos gráficos un poquito más modernos. No sé qué tal será la versión de Switch. Pero por 7 euros no está mal. Vale, este juego a lo mejor en formato físico, que no es muy complicado de ver. Yo, por ejemplo, a ver, yo, mi opinión. A diferencia de Blasphemous, que valía 6 euros, esto vale el doble. Claro, si este juego estuviera por 6 euros, pues dices, bueno, a lo mejor tampoco es la gran cosa, pues en vez de comprarlo en físico, pues lo compras en digital y ya está. Yo sé que este juego está por ahí a veces circulando, pues por 20, 22. En caso de que te interese, yo quizá ya, en lugar de pagar 12 digital, pues pago un poquito más físico, ¿sabes? Otra cosa cuando, como digo, hay un porcentaje de rebaja muy importante, como era el caso de Blasphemous, pues ahí no, ¿no? Pero... Sí. A ver, esto lo han dado el toquecillo este moderno, que lo han hecho con muchos juegos de la época. Está muy bonito, la verdad que está muy bonito, me gusta. Pero particularmente me gusta en estos juegos, me gusta más el pixel art de la época.
A mí personalmente, ¿eh? A mí personalmente. Y este tengo entendido que no es tampoco como que... O sea, de todos los juegos que se han rescatado en estas versiones modernas, como que no es el más imprescindible. Pero a mí es que me ha molado mucho siempre el rollo este, de la prehistoria y tal, con los juegos clásicos me refiero. Entonces este... A mí me mola, la verdad. A mí me mola bastante. Pero bueno. No sé, a cada uno. Sí, aquí tenemos Dragon Quest, como se nota la mano de Toriyama, que en paz descanse la leyenda. Yo personalmente la saga Dragon Quest, insisto en que por aquí no pone... Vale, sí, yo aquí... Es que no sé si está en el 4, 5 y 6 también, no estoy seguro. Quizás solamente sean 1, 2 y 3. Yo, si están solamente 1, 2 y 3, yo iría al 3. Pero claro, de los clásicos el que yo sí que comentaría es el 4. El 4 sí que mola un montón. Vale, tienen ahí... Bueno, queda un poquillo raro esto, sí. Esto tiene que haber un pack con la trilogía 1, 2 y 3. Si alguien tiene muchas ganas de Dragon Quest, pues pilláis este, que es el tercero, ¿vale? Y por 7 eurillos, pues tampoco... Bueno, vamos con el clásico Resident 4. A ver, esto ya sabéis que tiene un remake. Lo que pasa es que ese remake de Resident 4 no ha salido en Switch. Entonces, la forma que hay de jugar en Switch a Resident 4 es a esta, que es la versión original remasterizada. Este es el famoso Resident 4 HD que se sacó hace varios años en PC, en consolas y tal, ¿no? Es este. Tiene que ser una versión correcta. No sé exactamente cómo estará el rendimiento. A ver, también te digo, el remake está guay, o sea, aporta algunas cosillas. Pero vamos, que si queréis jugar esto, que es el HD, también está bien. También está bien. De Doritos, bueno. Yo, lo que pasa, los juegos de la saga Resident no tengo muy controlado. Yo creo que están todos en formato físico para Switch, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo digo porque no sé qué precio puede tener Resident 4 en formato físico. Nada, este lo he abierto porque, a ver, hay por ahí también en algunos sistemas hay una antología, ¿no? Metal Slug Anthology circulando y tal. Lo que pasa es que este juego, no sé, a lo mejor ahora mismo también está rebajado en otros sitios, ¿eh? Pero estos juegos de Neo Geo, estos de AK Neo Geo, que hay toda una. Vamos, hay un montón de estos. No son fáciles de ver rebajados, porque yo algunos de estos a lo mejor te hace gracia para tener. Yo, por ejemplo, pues Neo Tour Masters y estos jueguecillos así, los tengo digitales en este caso en PlayStation, pero no son juegos fáciles de ver rebajados, está rebajado el 50%. O sea, quiero decir, si alguien quiere matar el gusanillo y dice, coño, Metal Slug es que me... por 3 euros tampoco pasa nada. No te vas a gastar 50 euros en juegos de estos digitales de recreativas y tal, pero bueno, te pillas uno como este en concreto y dices, mira, me hace muchísima gracia pillarme Metal Slug. Pues coño, por 3 euros tampoco, no pasa nada, ¿sabes lo que te digo? No pasa literalmente nada. Y ya tienes ahí tu Metal Slug para echar el ratillo, ¿no? Vamos a este, que este es interesante por el precio que tiene. Esto es una rebaja muy importante. Este juego, lo que pasa es que creo que no existe tampoco versión física, si no me equivoco. Entonces el precio incluso es más atractivo por esto, ¿no? Sí. Este tengo que jugarlo, ¿eh? Sí, este tengo que jugarlo. Tengo que jugarlo. Esto es como una versión, como un reboot, ¿no? De la saga Ghosts and Goblins, de la saga Makai Miura. Este es el mítico. Este es el mítico bicho. No, la verdad que lo veo muy bien de precio. Lo veo muy bien de precio, ¿eh? Hombre, casi un 70% de rebaja. Lo veo estupendo. Muy recomendable este para quien le mole. Los clásicos. Sí, y esto es la saga Final Fantasy Legend. Estaría Final Fantasy Legend 1, 2 y 3. Claro, los 3. Sí, ahí está, de hecho. Ahí está. Esto está bien, es un precio aceptable, ¿no? En digital. A mí es que este tipo de recopilatorio me parece que siempre son muy prácticos. Ahí también está el Capcom Beat'em Up Bundle, que ese no lo vamos a abrir porque recuerdo que lo hemos comentado alguna vez en otros, a lo mejor en otras ofertas. Este juego muy guapo, pero esto no sé qué tal chutará, ¿eh? Este juego muy guapo, pero no sé qué tal chutará. Arkanoid, 3 euritos, mira, este está perfecto. Devil May Cry, 10 eurillos, no está mal, no está mal. Okami HD, 10 euritos también. Lo que pasa es que muchos de estos juegos, como digo, también se pueden conseguir a un precio interesante. Mira, This War of Mine, vamos a abrir este, que este es un juego muy chulo. MotoGP 21, Retro City Rampage.
Vamos a abrir más. Uy, es que he tirado por ese rango de precio. Mira, igual nunca habíamos tirado por este rango de precio. Pero me parece que está bien. Revelations 2. ¿Qué tal será la versión de Revelations 2? Onimusha. Bueno. SteamWorld Dig 2. Puede estar divertido. Resident 0. Y no habrá un pack que se llame Origins. Igual hay un pack. Esto luego lo podéis mirar. A lo mejor, de la misma manera que está el remaster, lo digo porque suelen venderse juntos, ¿no? Que es el pack que se conoce como Resident Evil Origins. Y a lo mejor, en vez de estar a 10 euros este y 10 euros el remake, el remaster del remake, a lo mejor el pack te lo venden por 15. Te hacen una rebaja de 5 eurillos extra al pillarlos en pack. Y es una opción que puede ser interesante también. ¿Vale? Voy a ir por aquí a ver si hay alguna cosilla más que me llame la atención. Bueno, esto por cierto, cuidado, que esto es, volvamos al tema de los recopilatorios. No está mal el precio que estamos viendo ahí, ¿eh? Vale, vamos a ir mirando aquí. Este juego es muy chulo. Lo que pasa es que, claro, igual en Switch este no sé qué tal tirará, ¿eh? Este no sé qué tal tirará en Switch, ¿eh? Porque este juego gráficamente se veía muy finito, en Xbox. Sí, lo veo como bajito de resolución, ¿no? Sí, lo veo un poquito. Sí, este juego mola mucho, apuntadlo, pero quizá la versión de Switch no es la que yo sería partidario de pillar. Aquí está Arkanoid. Hace un tiempo ahora, por cierto, que no juego, le metí orillas de vicio cuando lo pillé, sí. Incluso jugué online bastantes partidas, gané varias partidas online en este juego. Y bueno, gané varias partidas online, me refiero a que fui yo el que llegó a la gran final. Y entonces tal, lo que pasa es que luego también puedes derrotar al boss final o no, pero bueno, digamos que quedé en primera posición como último superviviente. ¿Y qué es esto? El Battle Royale, que son 25 jugadores. Bueno, por 3 euritos yo no me la complicaría, ¿eh? Lo veo un precio más que correcto. Okami HD, un juego maravilloso realmente. Este sí que es verdad que no estoy seguro si existe versión para Switch. Lo digo porque este es uno que molaría mucho, además, joder, coño, con Amaterasu y tal, ¿no? Que es, claro, tú imagínate esta portada artística, pero encima en una cajita roja de Switch. Es que queda increíble, está pensado para Switch, ¿no? Una versión física de este juego. Pero no, no sé si existe, no me suena haberlo visto, ¿eh? Bueno, este es un juego duro, This War of Mine, pero bueno, es un juego como de la guerra, de supervivencia. Me mola mucho, es estos gráficos así 2D. También en este estilo, pero un juego un poquito diferente, es uno que se llama Dead Light. También muy recomendable, que por cierto, ese juego no sé si tiene versión para Nintendo Switch. Pero bueno, es un juego durillo este. Y me mola mucho también el tono. O sea, a nivel visual, el tono que le han dado, un tono serio, dramático, ¿no? Está muy bien. Es un jueguecito que se juega muy bien además. Y hay que ir pillando recursos y sobreviviendo y tal, ¿vale? Bueno, Revelations 2, supongo que esta versión irá bien en Switch. Supongo que sí. Lo digo porque hubo algunas versiones de este juego que fueron calamitosas, como la de PlayStation Vita, pero esto chutará bastante mejor. Onimusha, bueno, lo hemos dicho más de una vez y repito, lástima que no continuasen haciendo remasters del resto de la saga. Supongo que porque esto tampoco vendió mucho, ¿no? Y tal, pero bueno, por 8 eurillos digital no es una mala opción para Switch. Y luego esto, el tema recopilatorios, ¿no? Volvemos al tema de que lo veo. Esto incluye todo, si no me equivoco, esto incluye todos los clásicos de la saga principal. O sea, la Legacy. Claro, es todo lo que serían los 6 de NES, del 1 al 6, que está perfecto, pero también incluía el 7 y el 8, ¿no? O yo me lo he fumado eso. Explorar historia. Incluye esos clásicos de 8 bits. No, entonces esto incluye solamente los de 8 bits, ¿no? O sea, que incluye también el 7 y el 8. No sé por qué. Luego está el Mega Man X Legacy Collection, que incluye pues la saga X, ¿no? Que ese tiene dos volúmenes. Ese sí que es verdad que me parece que es porque el primer volumen es desde X hasta X6. Y luego la Mega Man X Legacy Collection 2 incluye X7, X8 y tal, que son juegos ya que salieron posteriormente que ocupan más, ¿no? Pero vamos, aunque sean solamente los de NES, lo veo guay. Es muy práctico y tal. Hombre, siempre y cuando pues te mole el tema, ¿no? Es que el precio de los juegos, una cosa siempre muy.
muy relativa, en el sentido de que también depende, coño, de lo que a ti te guste. Es que claro, a lo mejor yo te estoy diciendo que un juego puede ser interesante, voy a abrir esto por cierto, Ark Raiser Renaissance. Un juego te puedo decir yo que me parece interesante, a lo mejor a ti esa propuesta de juego pues no te mola, yo qué sé, es que eso también es una cosa. Mira, aquí está la de Zero. Yo es que la saga Zero no me va tanto, pero bueno, también está guay. También está guay. Veo que hay más juegos rebajados de Neo Geo, ¿eh? Sí, mira. Pero esto. Buah, Last Resort, hostia. Pues esto tengo que mirar a ver si es que también. A veces cuando lo rebajan en una store es porque lo rebajan en todas. Tengo que mirar por algunos de estos, igual me podrían interesar. Super Blood Hockey, vamos a abrir este por aquí. ¿Y esto qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que 100 euros? 100 porros. Me voy a fumar yo aquí. ¿Qué dices, tío? Eso es porque está con error, ¿eh? No está rebajado, pero eso es porque hay error ahí. Dungeon Encounters. Hostia, esto lo tengo en Steam. Este le metí. Este es un juego de mazmorras un poquillo distinto. Vamos a abrirlo, que a lo mejor no es muy conocido. Vale, a ver si veo por aquí algo interesante. Yomaguari, la colección de Yomaguari. Vale, igual me he confundido por esto, ¿no? Porque a lo mejor la Legacy Collection 2 incluye los que yo estaba comentando. Claro, es porque hay dos volúmenes de Tennis World Tour. Bueno, ahora que estamos ahí con Gaddafi y con Top Spin, vamos a abrir a ver qué tal. Vamos a abrirlos a ver qué tal. A Eterna Noctis, un buen jueguecito, la verdad, también. Dark Boot. Vale, quiero avanzar otro poquito más. Esto hago un vídeo con K. ¡Uy! Dodon Pachi. Vale, lo que pasa es que no sé qué tal es el input lag en esta versión. Es que prácticamente todos los shoot 'em ups que han salido en Switch, así de shoot 'em ups más o menos gorditos, tienen un poquillo el tema clave del input lag, ¿no? O sea, esto es una cosa muy importante a nivel de reacciones, reflejos y tal en el género. Entonces, sí, no sé qué tal, no sé qué tal estará. Pero bueno, vamos primero con Nack. ¡Qué bonito el hostia! Qué bonito el artwork de esto, ¿eh? Sí. Sí. Gráficos remasterizados, nuevas canciones, nuevas historias. Ay, para los que os mole Act Riser, hay un juego que se llama. Te lo diré ahora. Te lo diré ahora. Sí, bueno, este es un juego que tienes la parte. Para los que no conozcáis, parte de construcción, desarrollo de la ciudad, ahí lo tenéis. Y luego una parte de combate, pues como si fuese acción plataformas 2D, ¿vale? Se ve bien. Me molan más los gráficos del original, ¿eh? Perdóname que te diga, me molan más. Está guay, está guay. Por ejemplo, la parte de la ciudad sí me gusta como mucho se ve, mucho como se ve aquí, pero la parte de lo que son los niveles en 2D, hostia, me mola más el original. Sí, cosa personal mía. Sol Seraph. Para los que os mole Ark Raiser, hay un juego que se llama Sol Seraph, que es un poquito también en el mismo estilo, ¿no? Bueno, estos son súper recomendables para la gente que os mole la saga Castlevania, por supuesto, Bloodstained. Recomendables este, que es Curse of the Moon, luego está Curse of the Moon 2, y luego estaría Bloodstained Ritual of the Night, que sería como el juego gordo. Pero estos molan mucho porque son grafiquitos. Esto es maravilloso realmente. O sea, esto es como los Castlevania. Esto es como si tuvieras un Castlevania de 8 bits, pero con unos gráficos increíbles realmente. Vamos. Esto es estética 8 bits, pero con posibilidades 16-32 bits. Como si hubiese sacado un juego de estos en estética 8 bits, pero en una Game Boy Advance. Para entendernos. Están muy guapos. Para mi gusto, al menos, lograr. Hostia, la mítica parte esta. Hostia, me acuerdo de esto. Están muy bien estos juegos. Así que bueno, recomendamos este, pero recomendamos todos los Bloodstained, ¿vale? Aquí, estos están todos, ¿eh? Estos del cero. Estos son los cuatro que salieron, si no me equivoco. También juegos dificilotes, la verdad. Yo ya digo, no soy mucho de cero, ¿eh? O sea, mola y tal. De hecho, coño, tengo el recopilatorio este, lo tengo en Nintendo DS, ¿vale? Y están guapos, la verdad, pero. No sé, me mola más, por así decirlo, llamadme clásico, pero me molan más los de la saga principal. Oye, esto tengo que investigarlo de verdad, ¿eh? Es que parece que está rebajado todo el catálogo Neo Geo, por lo menos en Switch. Y no es ninguna tontería por lo que digo, porque estos juegos rara vez los rebajan. Y parece como que estén rebajados todos o prácticamente todos. Bueno, esto es un pepinazo. Esto es un pepinazo increíble.
Esto hay que investigarlo. Hay que investigar el tema este. Nah, estos son unos gráficos increíbles. Supongo que este será de los juegos más solicitados, más cotizados también en el catálogo Neo Geo, ¿no? Bueno, Super Blood Hockey, este juego está divertido, ¿vale? Vas desarrollando tu equipo, es un poquito, tiene el desarrollo como RPG, y luego la parte hockey es muy exagerado, pero es un poco como los que conozcáis Ice Hockey en la época de NES, pues es un poco ese tipo de juego sencillote, que tampoco tiene mucho misterio, pero veis ahí que vamos entrenando con los jugadores y tal. Está muy guapo, muy recomendable este juego, muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Vale, este es un juego de mazmorras un poquitín raruno, ¿vale? Vas jugando en el tablero. Esto es de Square, ¿vale? Esto es de Square Enix. Y bueno, pues te van saltando eventos. Y los combates son como veis aquí. O sea, son combates muy simples, como en modo resumen. Esto es un juego, me refiero, de mazmorras puro y duros. Esto es un dungeon crawl con unos gráficos muy básicos, un poquito también tomando lo que sería el camino de los juegos de rol de 8 bits, que eran mucho más limitados. Entonces no había prácticamente ni animaciones en los combates, es un poco, vale, te ponen ahí el fondo y tal, pero no hay animación. Así que un juego, bueno, lo comento por la curiosidad, es cierto que está un poquitín caro, 12 euretes, ya lo sé, pero es un juego que es duro y no es habitual de ver. ¿Qué incluye esto entonces? Claro, 7, 8, 9 y 10. Claro, es que recordaba que están separados X y X2, pero no recordaba que esto también estaba separado, claro. O sea, es el mismo caso que X, X2. Pues, vale. Pasa lo mismo con esto. ¡Bueno! Cuidado que Gaddafi está entrenando duro, ¿eh? Está ahí subiendo niveles Gaddafi. Venga, un día de estos traemos por aquí más Gaddafi, no os preocupéis. Esto, pues, para quien quiera matar el gusanillo, como el juego, como Top Spin no ha salido en Switch, pues para quien quiera matar el gusanillo, pues hay un juego por 5 uretes. No sé qué tal estará. Hombre, no estará al mismo nivel ni de coña, pero sí, bueno, sobre todo porque lo guapo que tiene Top Spin es la parte de desarrollar al jugador y tal. Vamos con esto, vamos con esto, vamos con esto. Dodonpachi Resurrection. Bueno, una saga legendaria, Dodonpachi, ya lo sabéis, Dodonpachi, Dodonpachi. Esos dos juegos. Esto es un Bullet Hell, ¿vale? Dentro de los shoot 'em ups tenemos un shoot 'em up más tradicional, por así decirlo, a lo mejor, como Last Resort, que podría haber más de R-Type. Y es como que sí hay disparos en pantalla, pero no es esta locura de disparos. Esto que es disparatadísimo, ¿no? Muchos, muchos disparos en pantalla. Entonces, claro, en estos juegos especialmente, la clave es el input lag. Porque si tienes mucho, el input lag se mide en frames. Y después tengo de input lag 5 frames. Entonces esto que vas 5 frames de desfase entre lo que es tu de que pulsas el botón a que el juego lo interpreta y lo pone en pantalla. Entonces eso, un juego de estos de muchísimos reflejos, es clave. Entonces esto no tengo ni idea ahora mismo. Esto habría que investigarlo. Veo que incluyen por aquí también un modo arrange y todo el tema. O sea, a nivel de contenido seguro que cumple 100%. Pero ya digo que la clave en estos juegos, en estas versiones, lo digo porque muchos shoot'em ups que han salido en los últimos años, aunque es muy llamativo pillarlos en Switch, pero la gente que está más metida en el género prefiere pillar digitales, las versiones de PC, o pillarlo en otra consola, porque no hay tanto input lag, se sufre menos, ¿vale? O sea, esto quiero decir que no tengo ni idea. Yo, si en algún momento me animo a comprar algo de esto, pues lo tengo que investigar. Vosotros también investigadlo de la misma manera en caso de que os interese, ¿vale? Porque es algo que cambia completamente la experiencia de juego. Bueno, hay cosas muy chulas. Estoy viendo por ahí, visto ahí la Mulana. Estoy Shakedown Hawaii. Hay muchas cositas, hay muchas cosas. Esto es lo de siempre. Nos podríamos tirar aquí horas mirando el tema. Bueno, To the Moon por 7 oretes. Lo que pasa, ¿esto está en español? Es que este es recomendable, pero claro, siempre y cuando esté en español. Sí, aquí pone que sí. Siempre comprobad el idioma, ¿vale? Porque esto, si no estuviera en español, pues nada. Es mejor en Steam y andando. Muchas ofertitas, ¿vale? Luego hay muchos más. O sea, lo que pasa es que nos hemos centrado ahí en ese rango de precio, pues porque, digo, seguro que hay cosillas interesantes. Están ordenados, por cierto, por popularidad. Mira, en Epic, este es uno bueno, por 3 euretes. Vamos a abrir alguno más. Saga Gunvolt tiene muchos juegos. Estoy un poco perdido con la saga Gunvolt. Blaster Master Zero puede estar bien. ¿Ves? Pero hay más de Neo Geo, ¿eh? Hay más de Neo Geo. Monster Truck Championship, vale. Soltero desde la cuna.
¿Qué coño es esto? Mod solo soltero desde la cuna. Me da miedo abrirlo. Me da miedo abrirlo. Vamos, vamos. Radiant Silvergun. Ese como no pide tanto, seguramente. ¡Pah! Este es Axten Core Plus. Cuidado, ¿eh? Uy, vamos a abrirlo. Esto. 3 euritos vale esto, ¿eh? Oye, pues eso no está mal, ¿eh? Aquí yo no es que esté metido en Guilty Gear, pero, coño, me ha sorprendido ver ese juego a ese precio. Vale, Streets of Rogue, que es un juego bastante chulo. Guacamele también es un juego muy chulo. Venga, abrimos un par de ellos más y ya los miramos los que hay y nos despedimos, ¿vale? Si os mira aquí de 40 minutitos. Rolling Thunder también un clásico. Rebajado. Super Hot, está un poquito caro. Hot Shot Racing, ¿vale? Por 3 euretes me parece correcto. Me gusta. Venga, abrimos otro más, ¿eh? Abrimos otro más. Vamos a abrir... alguno que me moleste. Devil May Cry, hemos visto varios, pero eso es para pillar el pack. De todas maneras, es que claro, individualmente, que están a 10 euros cada uno, para eso te pillas la versión física de... Para eso te pillas la versión física en cualquier otra plataforma que está muy barata, ¿eh? O sea, a lo mejor en Play 4, no sé si está también en Play 5, pero a lo mejor vale como 15 euros el... ¿sabes? El recopilatorio HD de Devil May Cry 1, 2 y 3. Mira, este de aquí. Sí, este, sin duda. Bueno, vamos allá. An Epic, juego hecho también en España, ¿vale? Y este, mira, podemos poner aquí un tráiler, si queréis. Es un jueguecito también, pues, de rollo clásico, con enfrentamientos contra bosses tochos, como veis ahí, ¿vale? Es un juego duro, con un inventario enorme. Está guay, O sea, es un juego de estos de mucho vicio, ¿no? Para la gente más clasicota. Recomendable 100%. Y yo creo que bebe un poco, pues, de... pues de varios clásicos. De 8 bits, pero quizás sobre todo... quizás no tanto en consola, sino también de... en consola quizá el concepto bosses. Pero lo que es el desarrollo de la partida a mí me recuerda más a los clásicos de microordenadores. De 8 bits. Sí, no sé, ese rollo de aventura, ¿no? Bueno, Blaster Master. Muchos conocéis Blaster Master en NES. Bueno, pues esto es una versión que se sacó con unos gráficos también muy similares, pero un juego nuevo, ¿vale? Blaster Master Zero, pues ahí lo veis, con un poquito de mezcla de géneros y tal, pero en general mezcla de géneros, pero todo rondando en torno a la acción. Radiant Silvergun, un juego legendario de Treasure, y que es un shoot'em up también, pues considerado de los más interesantes, ¿no? Y este también, bueno, esto también está en todas las plataformas, ¿de acuerdo? Este es un juego, pues, conocido dentro del género. Este, como es de la época Sega Saturn, pues seguramente no tendrá tanto lo que os comentaba. A lo mejor no tiene tanto input lag. Este, que es... bueno, está, bueno, mirad esto aquí, por cierto. Está considerado uno de los grandes juegos de lucha de la saga Guilty Gear. Me ha sorprendido porque estos juegos son complicados de ver a estos precios. Está por 3 euros. No llega a 4 euros rebajado, ¿eh? Este, a mí lo que me fascina... esto es de Arc System Works, ¿no? Esto creo que es el estudio que los hace... la saga Guilty Gear, aquí pone PQ, sí, pero aquí está, Arc System Works. Esta gente trabaja las dos dimensiones a un nivel increíble completamente. Es lo que me mola de estos juegos, ¿vale? Incluso aunque sea un completo ignorante en ellos, pero sí. Bueno, Streets of Rogue, esto es un jueguecito también, pues para... ¿no tiene galería? Vale, si no tiene galería, que le den. Nada, fuera, fuera. Vale, aquí está. Esto es un rollito gráfico, va a recordar mucho a Virtua Racing, ese tipo de juegos. Por 3 euretes no está mal, ¿eh? Es un juego que yo creo que al final se termina haciendo un poquito repetitivo, ¿vale? En cuanto a... pero bueno, por 3 euros para echar unas carreras y unas buenas horas de vicio, no está nada mal. Le falta recorrido al juego, le falta quizá contenido y sobre todo que llega a un punto en el cual aprendes a ganar carreras y es como muy fácil ganar carreras, ¿no? Bueno, y por último, esto que es una recomendación final, esto es un Metroidvania. Hecho en un estilo minimalista, como vais a ver por aquí, pero es un Metroidvania, ¿eh? Es un juego muy chulo. Astro Knight, este lo jugué en PC. Este algún día me voy a conseguir una versión física de este juego, porque me gustó mucho, ¿vale? Tienes lo típico también de los Metroidvania, tienes tus bosses de vez en cuando, es un juego pequeñito, no es un juego muy largo, ¿vale? Y tiene un poco esa estética, pues también monocromo, de, pues bueno, de, pues, de la época Game Boy o de la época de microordenadores. Está muy chulo este juego, muy recomendable en caso de que no lo conozcáis, ¿vale? Así que, bueno, no os quejaréis, la verdad es que hemos soltado aquí el rollo con un montón de juegos, hasta muy bien, buenas ofertas, la verdad que yo creo que buenas ofertas en general. Ya digo que la parte mala de Switch actualmente es que ya no van a salir grandes, bueno, ahora en el mes de mayo, por cierto, tenemos la puerta milenaria, que eso va a molar mucho, ¿no? O sea, la puerta, sí, en lo que es el remaster, ¿no? Del juego de GameCube.
pero no parece que vaya a haber grandes novedades, ¿no? En lo que queda de año. Pero claro, por ejemplo, en la eShop hay un montón de ofertas siempre. Yo sabía, digo, nos metemos aquí, va a haber un montón de juegos en oferta. Y eso pues mola, ¿no? No hay grandes sagas ahora mismo rebajadas, pero todo este perfil de juegos, hemos visto muchísimas recomendaciones aquí de juegos que son muy chulos, que por supuesto también están en otras plataformas. Pero lo que me gusta de la eShop, y esto es una cosa que hay que decir, es que las rebajas suelen ser muy agresivas. O sea, hay muchos precios muy rebajados. La mayoría de lo que hemos visto, aunque ha habido algunos que no, pero la gran mayoría son rebajas muy importantes. Del 60, 70%. Y dices, coño, está muy bien, ¿no? Que lo hace atractivo para pillar digital en un momento dado, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Nada, espero que vaya muy bien el fin de semana. Suerte, un abrazo. Nos vemos por aquí con mucho más. Cuidaos.